Te doy la bienvenida a una nueva sesión de meditación guiada con Mindfulness Amitabha. Meditación guiada para dormir profundo con cuento zen. Calmar ansiedad con relajación total. Acabamos de escuchar el sonido de la gran campana. Y al escucharlo podemos recordar fácilmente un poema de presencia que nos devuelve de inmediato al momento presente. Escucho, escucho, escucho este sonido maravilloso que me devuelve a mi verdadero hogar, el aquí y el ahora. Al escuchar el sonido de la campana, soy capaz de soltar todas mis aflicciones y angustias. Mi corazón está en calma. Mi tristeza desaparece, también mis miedos y preocupaciones. Nada puede atarme en este momento. Soy completamente libre. Aprendo a escuchar mi sufrimiento y el sufrimiento de mis seres queridos y del mundo. Cuando nace en mí la comprensión, la compasión brota del fondo de mi corazón. Comenzamos la sesión de meditación guiada. La falta de sueño o el no poder dormir bien puede estar provocando en nosotros una sensación de agitación mental, ansiedad y estrés muy desagradable. Esto puede hacernos creer que no seremos capaces de lograr un buen descanso, o que no podremos dejar de preocuparnos tanto, ni podremos tampoco dejar de pensar tanto en los problemas de la vida cotidiana. Sin embargo, esto es solo una percepción errónea, una falsa creencia. Gracias a la práctica de la meditación guiada y la relajación profunda, vamos a ir poco a poco transformando la sensación de agitación mental, de estrés, de ansiedad, y lo haremos pausadamente y sin esfuerzo, centrando toda la atención en nuestra respiración. Lleva ahora tu atención lentamente a tu respiración, al aire entrando
y saliendo de tu cuerpo. Y siente cómo se va instalando en ti la calma mental, la paz interior, la tranquilidad. Una de las causas principales por las que sentimos estrés y ansiedad es por mantener demasiado tiempo nuestra atención enfocada en pensamientos relacionados con el pasado o el futuro. Esto nos provoca muy a menudo emociones de tristeza y apatía. En el caso de pensar mucho en el pasado. O también emociones de miedo y agitación mental. En el caso de pensar mucho en el futuro. La respiración consciente es un ancla que nos instala en el momento presente. Es un ancla con el aquí y el ahora. Cuando la practicamos durante una sesión de meditación como esta, nuestra mente deja de enfocarse tanto en los pensamientos. Y comienza lentamente a enfocarse más en las sensaciones corporales. Sensaciones que nos produce el aire al entrar y salir de nuestro cuerpo. Meditar es así de fácil y así de sencillo. Y necesita simplemente de determinación por nuestra parte. Vamos a reflexionar sin esfuerzo sobre el hecho de la emoción de miedo que podemos sentir al pensar en el futuro. Mientras lo hacemos, vamos a abrir una puerta a la reconciliación también con nuestro pasado. En la vida de todos nosotros, existe un tipo de miedo que podemos llamar el miedo original. Un miedo que habita desde siempre con nosotros. Esta emoción no solo se origina en nuestro nacimiento y nuestra infancia, sino que trae consigo tanto nuestro miedo como el miedo de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y más. De un modo u otro, hemos heredado el miedo de nuestros ancestros, que pasaron hambre y sufrieron otros peligros. Se vieron probablemente obligados a atravesar situaciones muy ansiosas. Cada uno de nosotros lleva en su interior ese miedo y ansiedad. Y como ese miedo nos hace sufrir,
la situación empeora. Nos preocupamos por nuestra seguridad, por nuestro trabajo, por nuestra familia. Nos preocupamos por las amenazas externas y aun cuando no suceda nada malo, ello no impide que sigamos teniendo miedo. Puede que cuando fuimos más pequeños, niñas y niños de 5 años, tuviésemos graves problemas con nuestros padres. Quizás nuestros padres ya no estén con vida, o quizás sí, y sintamos que no es posible una reconciliación con esa parte de nuestro pasado. Pero esa creencia es también errónea. Ahora ya no vivimos en el pasado. Estamos aquí y ahora, en el momento presente. Los niños son muy frágiles y vulnerables. Basta una mirada severa de su padre o de su madre para que su corazoncito se sienta herido. Si tu padre te dice que te calles, te sientes herido. Eres muy sensible. A veces quieres decir algo, pero no encuentras las palabras. Tu padre se impacienta y te ordena callar. Lo que es como si te echasen encima una jarra de agua helada. Te duele tanto que la próxima vez ni siquiera te atreves a intentarlo. A partir de ese momento, la comunicación con tu padre se convierte en algo muy difícil. Pero hay una práctica de respiración consciente que es muy sencilla y nos puede ayudar mucho. Repítete ahora internamente. Inspiro y me veo como un niño, una niña de 5 años. Expiro y sonrío a ese niño, esa niña de 5 años. Inspiro, expiro. ¿Crees acaso que ese niño de 5 años ya no está aquí? La verdad es que ese niño o esa niña sigue vivo en ti y todavía puede sentirse profundamente herido. Y ese niño necesita toda tu atención. Pero tú estás demasiado ocupado y ocupada, que no tienes tiempo para dedicarle.
te consideras un adulto, pero en el fondo sigues siendo un niño pequeño y temeroso. Por ello, cuando al inspirar te ves como un niño pequeño y frágil, de tu corazón brota la compasión. Y cuando al expirar sonríes, esa sonrisa es una expresión de tu comprensión y de tu compasión. El niño y la niña que hay dentro de cada uno de nosotros puede sufrir mucho. Cuando eras pequeño, te sentiste profundamente afectado por las decisiones que tomaban los adultos que te rodeaban. Un niño es muy impresionable. Aún antes de nacer, el niño escucha sonidos y puede distinguir las canciones de los gritos. Por ello, si realmente quieres a tu hijo, le rodearás aún antes de nacer de mucho amor. El amor debe comenzar pronto. Hay muchos jóvenes que afirman odiar a sus padres o madres. Incluso llegan a decir: "No quiero tener nada que ver con ellos". Están tan enfadados con sus padres que quieren cortar toda relación. Hay ocasiones en que existen buenas razones para querer separarse física o emocionalmente de los padres, especialmente cuando uno se ha visto en algún que otro sentido maltratado por ellos. Y también hay veces en que tenemos miedo de que si permanecemos cerca de ellos, nos tornemos vulnerables y vuelvan a dañarnos. Pero resulta imposible, por más que nos neguemos a ver a nuestros padres o a hablar con ellos, cortar toda relación. Por más que afirmemos odiarles, somos hijos de nuestra madre y de nuestro padre, y en nosotros se perpetúan. Nos guste o nos desagrade, somos una prolongación de nuestra madre y de nuestro padre. Esa es una situación que, por más enfadados que estemos con ellos, nunca podremos cambiar. De ese modo, acabaremos enfadándonos con nosotros mismos. Necesitamos reconciliarnos con nuestros padres interiores. Necesitamos hablar con ellos y encontrar una coexistencia pacífica.
si entendemos ese punto, la reconciliación es posible. Somos capaces, eres capaz de grandes cambios, tanto internos como en nuestra capacidad de influir en el mundo que nos rodea. Pero a menudo estamos tan asustados que no sabemos muy bien qué hacer. Basta entonces, como estás haciendo ahora, practicar la respiración consciente para cultivar la energía de la plena consciencia y de la comprensión. Es la comprensión la que nos libera del miedo, del enfado y la ira, del odio y el resentimiento. Cuando decimos que cuerpo y mente están conectados, no nos referimos tan solo a nuestro cuerpo y a nuestra mente individual. En nosotros se almacena todo nuestro linaje familiar y espiritual. Necesitamos volver a nosotros y abrazar a nuestros ancestros de sangre y a nuestros ancestros espirituales. No podemos desembarazarnos de ellos. Son una realidad que están en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestro espíritu. La aceptación incondicional es el primer paso imprescindible para abrir la puerta al milagro del perdón. Y vamos a seguir practicando juntos para poco a poco y día a día ir acercándonos a esta realidad. Antes de continuar con la meditación y adentrarnos en el cuento Zen, voy a pedirte que revises tu postura corporal, que prestes atención ahora a cómo se encuentra instalado tu cuerpo. Encuentra una posición cómoda y confortable, donde te sientas en seguridad y puedas seguir fácilmente el ritmo de tu respiración. Para facilitarte la relajación y concentrar tu atención en la respiración, es importante que tu columna vertebral se encuentre recta, pero no rígida. Y poco a poco, si no lo has hecho aún, puedes cerrar los ojos. O si lo prefieres, puedes cerrarlos más adelante. Mi voz te acompañará durante todo el recorrido. Voy a estar contigo, a tu lado, guiándote paso a paso.
Comienza ahora a realizar respiraciones profundas y lentas. Inspira profundo por tu nariz y expira lento por tu nariz. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Aire que entra, aire que sale. Y puedes también imaginar que al inspirar, un chorro de luz brillante inunda todo tu cuerpo. Y al expirar, el aire sale más caliente y oscuro, llevándose consigo todo aquello que no necesitas. Todo tipo de estrés, miedos, preocupaciones, ansiedad. Con la atención en la respiración, siente tu abdomen cómo asciende al inspirar. Siente tu abdomen cómo desciende al expirar. Abdomen asciende, abdomen desciende. Y repítete internamente. Inspiro y soy consciente de que estoy haciendo una inspiración. Expiro y soy consciente de que estoy haciendo una expiración. Inspiración, expiración. Permite ahora que tu cuerpo encuentre su propio ritmo de respiración. Una respiración natural, sin forzar. Y con tu atención sigue ahora todo el recorrido de tu respiración. Pon toda tu intención en seguir el recorrido del aire cuando entra y del aire cuando sale de tu cuerpo. Inspira y lleva tu atención al recorrido de tu inspiración desde su comienzo hasta su final. Expira y lleva tu atención al recorrido de tu expiración desde su comienzo hasta su final. Y repítete internamente. Inspiro y sigo mi inspiración desde su comienzo hasta su final. Expiro y sigo mi expiración desde su comienzo hasta su final. Sigo mi inspiración, sigo mi expiración. Y date el permiso de estar con tu respiración. Tu cuerpo está aquí y ahora.
Disfruta de este momento que es enteramente para ti. No hay ningún lugar al que ir, ni nada que hacer. Simplemente respirar cómodamente y sentir con cada respiración el momento presente. Y si en algún momento te distraes o surge en ti algún pensamiento, respira con normalidad. Vuelve a tu respiración, inspirando y expirando, cuidas de ti, generas calma y cultivas las causas de tu bienestar. Mantén tu mente concentrada en la guía de mi voz y confía plenamente en tu respiración. Inspira y expira. Y ahora, inspirando y expirando, visualiza todo tu cuerpo. Visualiza tu postura. Siente tu cuerpo. Siente el peso de tu cuerpo en contacto con el suelo, la cama, la silla o el sillón, y repítete internamente: inspiro y soy consciente de mis sensaciones corporales, expiro y sonrío con amabilidad a mis sensaciones corporales. Sensaciones corporales, sonrío. Relaja ahora todo tu cuerpo, desde la coronilla hasta los pies. Inspirando y expirando, relaja tu frente. Relaja tus ojos. Relaja tus mejillas. Relaja tu mandíbula. Y dibuja un gesto amable en tu rostro. Un pequeño esbozo de sonrisa en tus labios aviva la atención y te calma milagrosamente. Te devuelve a la paz que has perdido. Y repítete internamente: inspiro y soy consciente de la tensión que hay en mi cuerpo. Expiro, calmo y relajo todo mi cuerpo. Inspiro tensión, expiro relax. Inspirando y expirando,
lleva tu atención a tu cuello y relaja cualquier tensión que pueda haber ahora allí. Inspira y al expirar relaja la tensión. Inspirando y expirando, visualiza tus hombros. Calma y relaja tus hombros. Inspira y al expirar, calma y relaja. Inspira y al expirar, calma y relaja. Visualiza tus brazos, calma y relaja tus brazos. Visualiza tus manos, calma y relaja tus manos. Inspira y expira cómodamente. Visualiza ahora tu tórax y relájalo inspirando y expirando. Siente tus pulmones, tu corazón y con cada inspiración y con cada expiración ve relajándolos. Visualiza tu vientre y relájalo. Visualiza tus piernas y tus pies y relájalos. Tu cuerpo se encuentra relajado gracias a tu capacidad de llevar tu atención a la inspiración y a la expiración. Gracias a poner atención a cada parte de tu cuerpo mientras respiras suavemente, sin prisa. Por favor, practica a menudo la respiración consciente en tu vida. Siente cómo te liberas de tensiones, angustia, miedo y todo tipo de estrés y ansiedad. Practicar la respiración consciente es abrir la puerta de par en par a la vida en el momento presente. Y es exactamente en el momento presente que podemos entrar en contacto con la calma, la paz, la felicidad y el bienestar. Inspiro
y me instalo felizmente en el momento presente. Expiro y sé que es un momento maravilloso. Momento presente, momento maravilloso. Y poco a poco te vas adentrando en este maravilloso cuento zen. Svasti pertenecía a una familia pobre. No había tenido oportunidad de ir a la escuela. Su jata le había dado algunas lecciones básicas, pero le faltaba todavía habilidad para expresarse. Cuando narraba su encuentro con el Buda, no encontraba a veces las palabras adecuadas. Sus oyentes, no obstante, le ayudaban. Además de Ananda y Raúla, otras dos personas fueron a escuchar su relato. Una monja mayor llamada Mahapajapati y Asahi, un monje de unos 40 años. Raúla les presentó. Svasti se sintió profundamente conmovido al saber que Mahapajapati era la reina Gotami, la tía del Buda que cuidó de Siddhartha desde niño y la primera mujer aceptada como monja en la Sangha. Mahapajapati era ahora abadesa, con más de 700 monjas a su cargo, y venía desde el norte para hablar con el Buda sobre los preceptos de las monjas. La abadesa había llegado la víspera y su nieto Raúla, sabiendo lo mucho que disfrutaría escuchando la historia de Svasti, la había invitado a unirse al grupo. Svasti recordaba perfectamente todo lo que el Buda le había contado de ella y con el corazón lleno de afecto y admiración, juntó las palmas de las manos y se inclinó respetuosamente ante ella. Mahapajapati miró a Svasti con el mismo afecto que brindaba a su nieto. Raúla le presentó también a Asahi. Los ojos de Svasti se encendieron al saber que era uno de los 5 amigos que practicaron la mortificación con el Buda cerca de Uruvela. El Buda le había dicho entonces que sus amigos le abandonaron cuando le vieron renunciar a la práctica de las austeridades. ¿Cómo había llegado Asahi a ser un discípulo del Buda? Se lo preguntaría más tarde a Raúla. La monja Gotami ayudaba todo lo que podía a Svasti en sus esfuerzos por relatar su historia. La abadesa hacía preguntas sobre detalles que a él no le parecían importantes, pero que para ella eran obviamente de gran interés. Mahapajapati preguntó dónde cortaba la hierba kusa que ofrecía al Buda para el cojín de meditación y con cuánta frecuencia le proporcionaba un nuevo haz de hierba. Deseaba saber también si después de entregar la hierba al Buda, los búfalos tenían también suficiente comida para la noche. Y preguntó a sí mismo si el propietario de los búfalos le había pegado alguna vez. Quedaba mucho por contar, pero Svasti pidió permiso para continuar su relato al día siguiente. No obstante,
Antes de despedirse, preguntó a la monja Mahapajapati si podía hacerle algunas preguntas que durante 10 años habían permanecido sin respuesta en su corazón. Ella le sonrió y dijo: «Adelante, pregunta. Si puedo contestarte, estaré encantada de hacerlo». Svasti deseaba saber varias cosas. En primer lugar, ¿estaba Yasodhara realmente dormida la noche que Siddhartha abandonó el palacio o solo lo pretendía? Svasti quería saber también lo que el rey, la reina y Yasodhara pensaron y dijeron cuando Chana regresó con la espada, el collar y el cabello de Siddhartha. ¿Qué sucedió en la vida de la familia del Buda durante los 6 años de su ausencia? ¿Quién fue el primero en conocer la noticia de que el Buda había alcanzado el camino? ¿Quién le saludó primero a su regreso? ¿Fue toda la ciudad a darle la bienvenida cuando volvió a Kapilavastu? «Realmente tienes un montón de preguntas», exclamó la monja Gotami sonriendo afectuosamente a Svasti. «Deja que trate de responder brevemente. Primero de todo, ¿estaba Yasodhara realmente dormida o no? Si quieres saberlo y quieres tener certeza, tendrás que preguntárselo a ella, pero no creo que durmiera. Fue Yasodhara quien preparó la ropa, el turbante y los zapatos de Siddhartha. Le dijo a Chana que ensillara y preparara a Kantaka. Sabía que el príncipe partiría aquella misma noche. ¿Cómo podría dormir? Estoy convencida de que solo lo pretendió para evitar a ambos una separación demasiado desgarradora». «Aún no conoces a Yasodhara, Svasti, pero la madre de Raula es una mujer con una gran determinación. Comprendió el propósito de Siddhartha y le ofreció calladamente su sincero apoyo. Lo sé mejor que nadie, porque después de Siddhartha, yo era la persona más próxima a Yasodhara». La monja Gotami contó que a la mañana siguiente, cuando supo que Siddhartha había partido, todo el palacio excepto Yasodhara entró en estado de shock. El rey Suddhodana, encolerizado, gritaba y culpaba a todo el mundo por no haber evitado la huida del príncipe. La reina Gotami corrió enseguida en busca de Yasodhara, a quien halló sentada llorando calladamente. Partidas oficiales de búsqueda salieron a caballo en las 4 direcciones, con órdenes de regresar con el príncipe. La que se dirigía hacia el sur se encontró con Chana, que regresaba al palacio con el caballo de Siddhartha. Chana les impidió continuar diciendo: «Dejad que el príncipe siga su búsqueda espiritual. Yo ya he llorado y le he suplicado, pero su decisión de encontrar el camino de la liberación es inamovible. De todas formas, se encuentra en los espesos bosques del país vecino, donde no tenéis derecho a perseguirle». Cuando Chana regresó al palacio, inclinó 3 veces la cabeza hasta el suelo como signo de remordimiento y presentó la espada, el collar y el pelo de Siddhartha ante el rey, que se encontraba en compañía de la reina Gotami y de Yasodhara. Al ver sus lágrimas, el rey no le reprendió, pero exigió que le explicara con todo detalle todo lo que había sucedido. Después, le dijo que entregara la espada, el collar y el cabello a Yasodhara. En el palacio se respiró por mucho tiempo un ambiente tenso y sombrío. Perder al príncipe
era como perder la luz del día. El rey se retiró a sus aposentos y se negó a salir durante muchos días. El ministro Besamita tuvo que hacerse cargo de todos los asuntos del palacio en su nombre. El caballo Kantaka, una vez en su establo, dejó de comer y de beber y murió a los pocos días. Chana, deshecho de dolor, pidió a Yasodhara que se celebrara un ritual de cremación para el caballo del príncipe. La narración de la monja Gotami fue interrumpida por el sonido de la campana que anunciaba la hora de la meditación. Todo el mundo parecía decepcionado, pero Ananda dijo que por muy apasionante que fuera el relato, nadie debía perderse la sesión de meditación y les invitó a todos a que volvieran a su cabaña al día siguiente. Svasti y Raula juntaron las palmas de las manos y se inclinaron ante la monja Gotami, Ananda y Asahi antes de regresar junto a su maestro Sariputra. Los dos amigos caminaron juntos sin decir palabra. Las lentas reverberaciones de la campana iban cobrando velocidad, como olas rompiendo unas sobre otras. Svasti siguió su respiración y en voz baja recitó el gata de la escucha de la campana. Escucha, escucha. Este maravilloso sonido me trae de nuevo a mi verdadero ser. Thank you.
Gracias por tu práctica, por comentar y compartir esta meditación. Y hasta la próxima sesión de Mindfulness Zen.